Te quiero contar una historia que a mí me dejó una gran enseñanza. Había una vez en un pequeño pueblo un joven que era un gran corredor. Era súper rápido. El muchacho tenía mucha hambre de éxito y para él ganarlo era todo. Su éxito en la vida era ganar. Un día este joven participó en una competencia que se llevó a cabo en su pueblo. Muchas personas se reunieron para ver el espectáculo deportivo, entre ellas un viejo sabio que se veía muy misterioso en las gradas, que al haber escuchado de dicho joven, viajó para verlo correr. En esta competencia, el joven compitió contra otros dos muchachos. La carrera comenzó y el joven, gracias a su determinación, poder y fuerza, ganó el primer lugar. El público estaba eufórico, aplaudiéndole al joven. Él se sentía orgulloso e importante. No obstante, el viejo sabio permanecía tranquilo en las gradas, expresando ningún sentimiento. Después se organizó una segunda carrera en la que dos nuevos jóvenes retaron al joven ganador. La carrera comenzó y el joven ganador volvió a ganar. El público estaba eufórico y nuevamente le aplaudieron mejor. El viejo sabio seguía inmutado en las gradas, expresando nuevamente ningún sentimiento. No obstante, el joven nuevamente se sentía orgulloso y más importante y empezó a pedir otra carrera. ¿Quién me reta? Al ver esto, el viejo sabio tomó un paso hacia adelante y le presentó al joven a dos nuevos retadores, quienes eran una mujer anciana y un hombre ciego. ¿Qué es esto? Exclamó el joven corredor. Esto no es una carrera. El viejo sabio le contestó. No te quejes, compite. Los competidores y el joven se alistaron en la línea de salida y la carrera comenzó. El joven fue el único de los tres que terminó la carrera, dejando a los otros dos competidores parados en la línea de salida. El joven estaba eufórico y levantó sus manos para celebrar, pero esta vez todo el público simplemente se le quedó viendo en silencio. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no se une a mi éxito? El joven le preguntó al viejo sabio. El viejo sabio le contestó: Corre otra vez, pero esta vez terminen todos juntos. Los tres deben llegar a la meta juntos. El joven se quedó pensando por un momento, porque él siempre quería ganar. Y después fue nuevamente a la línea de salida, acomodándose entre la mujer anciana y el hombre ciego. Al comenzar la carrera, le hizo caso al ciego, tomó a los dos competidores de la mano y caminó lentamente hasta llegar a la meta. Esta vez el público estaba encantado, sonrieron y aplaudieron al joven. El viejo sabio sonrió. El joven se sintió orgulloso por conseguir el aplauso del público, pero seguía sin entender por qué la gente no le aplaudió cuando él ganó y ahora sí. Entonces le preguntó al viejo sabio, ¿a quién le aplauden? ¿A quién de nosotros tres si ninguno ganó? El viejo sabio miró al joven a los ojos y le dijo, joven, en esta carrera has ganado más que en cualquier otra carrera que has tenido. Te has ganado el respeto del público. En esta carrera el público no le aplaude a ningún ganador. Ellos aplauden para demostrar respeto por cómo corriste. Lo que me enseñó esta historia es que la vida es la carrera. ¿Qué buscas en la carrera de tu vida? ¿Solo ganar sin que las demás personas importen? Si solo compites y tratas de ganarle a todo el mundo, llegará el punto en donde la gente dejará de aplaudirte y tampoco serás muy agradado. Las personas egoístas, aprovechadas y desconsideradas carecen de la habilidad de empatizar o imaginar una perspectiva diferente de la suya. Y estos son ingredientes clave para una vida sola. ¿Por qué alguien quisiera correr junto a ti si no la vas a considerar en lo absoluto? Hay un refrán chino que dice que si quieres felicidad por una hora, toma una siesta. Si quieres felicidad por un día, ve a pescar. Si quieres felicidad por un año, hereda una fortuna. Pero si quieres felicidad de por vida, ayuda a alguien. Por siglos, los más grandes pensadores han sugerido la misma cosa. La felicidad se encuentra ayudando y compartiendo con otras personas. Dar es tan bueno para ti como para quienes ayudas, porque dar te da sentido. Y cuando tu vida tiene sentido, eres más feliz. Al final de tu vida, si miras atrás, la pregunta será, ¿quién estaba corriendo al lado tuyo? Porque esta es la mejor carrera que puedes correr, la que le da sentido a la vida.